Está bien dicho. Solo que ahorita aquí voy a esperar a agarrar el bus. Okay, it's fine. Good evening, everyone. Welcome to the class. I hope you're doing fine. Espero que estén muy bien. Y gracias por conectarse. Yo sé que muchas personas están movilizando a sus casas en este momento y agradezco, ¿verdad?, de que siempre se puedan conectar, aunque estén movilizándose, aunque tengan varias circunstancias que hacer. A las personas que se encuentran en sus casas, por favor, les pido que si podemos encendamos la cámara. E incluso Marvin, que va caminando, ¿verdad?, hacia el bus, la tiene encendida su cámara. Así que, por favor, please, everybody, turn on your cameras if you're home. Encendemos las cámaras si estamos en casa. Si no, me escribe ahí por qué no. Por ejemplo, yo sé que Marvin va camino a casa y Ellen también dice que va camino a casa y va camino a casa en moto. Así que peligroso encender la cámara, ¿verdad? Gracias a las personas que ya encendieron cámaras. Thank you very much. I appreciate it. Lo aprecio de verdad. Bueno, y good evening and welcome. Estamos, ¿qué? Three more classes today, Monday and Tuesday, y bye bye, right? So ya estamos básicamente en la recta final. El fin de semana, como les pedí de favor, por favor avancen en la plataforma, finalice en la plataforma durante el fin de semana, así no tenemos ningún problema durante lunes o martes, ¿verdad? También recordarles que les va a llegar un correo donde van a tener que llenar una encuesta de satisfacción, si no es que un WhatsApp, pero no tienen que llenarla. Se los recuerdo, tienen que llenarla hasta que estemos en la última clase, que hay un momento dedicado para eso. Siento que es importante recordarles eso, porque si no pueden llenarla antes y saben, se cometen muchísimos errores de esa manera. Así que vamos a esperar al momento en clases para poder llenar esa encuesta. Seguramente les va a estar cayendo el correo, no sé, I don't know, puede estarles cayendo, si no es que ya les llegó, puede estarles llegando el Monday o el Tuesday. Pero les repito, vamos a hacer esa encuesta together. Vamos a hacer esa encuesta aquí. Hay un momento, se conectan gestores de inglés corporativo, nos ayudan en cualquier cosa. Gaby, yo no creo eso. Lo dudo mucho. Así que la pregunta que me hace ahí, yo creo que no. Pero no sé. Y que, ajá, comprendo que se siente mal. Muy bien. Ok. Espero que en cualquier momento se pueda sentir mejor.
cualquier cosa que donde ya pueda activar el micrófono, pues nos avisa, ¿verdad? Como les repetía, de nuevo, estamos en la recta final y no contesten la encuesta cuando se las envíen, ya hablamos eso el módulo pasado, sino que la vamos a contestar el martes. Nos van a dar una hora específica, un gestor específico y vamos a poder aclarar todas las dudas que puedan suceder ahí, ¿ok? Así que esos eran los detalles generales y terminar la plataforma el fin de semana, de ser posible el fin de semana, para que así lunes y martes no tengamos ningún retraso, porque yo sé que el trabajo, yo sé que los niños, yo sé que pues, todos tenemos muchos compromisos y estoy segura que ustedes tienen más compromisos que yo. Así que el fin de semana sería el momento más indicado, ¿verdad? Para quienes no la han terminado, porque pues, tenemos también personas que ya la terminaron, por si no sabían, tenemos personas que ya avanzaron en eso. De hecho, ahora en la noche, bueno, más noche, ya esta noche, ahora más noche, voy a conectarme a ver sus notas para poder ver cómo han avanzado ahí, ¿verdad? Si no es que dentro de otro rato voy a ver también si puedo ver sus notas. Así les digo, ¿verdad? ¿Quién me falta? ¿Quién necesito que avance de verdad urgentemente? Porque ya solo son 3 more days. It's Friday. Ya es viernes. Lunes y martes van a pasar volando y ni nos va a quedar tiempo de terminar lo que esté en la plataforma. Así que cualquier duda que tengan con respecto al siguiente módulo, yo no sé. He visto algunas personas que se van a inscribir. Vi la lista ahí. Si tienen dudas con respecto al siguiente módulo, si tienen dudas con respecto a la plataforma, si tienen dudas con respecto a cualquier cosa, pueden preguntarme ahorita. Y si no, pasamos a la asistencia. ¿No? Ok. Bueno, no me vayan a hacer preguntas como una vez un grupo les digo. Bueno, y si tienen dudas, cualquier cosa, y me dice, sí, teacher, yo tengo una duda. Ajá, le digo. ¿Usted cuánto mide? Y yo, ¿qué? No sé, ¿por qué la pregunta? Le digo. Y yo, ellos me dicen, es que se ve chiquita. Y yo, con respecto al Evening. módulo. Good evening, Mario. Y yo, con respecto al módulo. Tienen una pregunta con respecto al módulo. Me dice, ah, no, 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 ninguna. Y después me dice, sí, otra. ¿Cuál? ¿Cuántos años tiene? Yo. So, esas no son preguntas con respecto al módulo. Ok, bueno, ya que no hay preguntas, no more questions, vamos a ir, y ni preguntas raras como las que hacen otros alumnos. Vamos a ir a la attendance. Quienes ya enviaron la fecha, muchas gracias. Thank you very much. Ya las revisé. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Good evening, present. Carlos Santana Ramos Peñate. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Good evening, present. Ah, oh, ¿verdad? Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Ani Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Bueno. Katherine Estefanía Pineda Alvarado. Irna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. María Teresa González de Lemus. Present. María Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. En Mirra Atenas Panegas Zamora. Good evening, present. Ahí estamos. Excelente. Bueno, you guys, como que ha habido un decaimiento en la asistencia, así bien, pues, es el de, les puedo contar que es uno de los decaimientos más grandes que he tenido en todo el tiempo que he enseñado. Así que no me siento triste tanto como a sentir que sea mi culpa o algo así, porque yo sé que están muy ocupados.
y yo sé que hay muchas cosas que están haciendo, así que primera vez que me pasa, pero comprendo, ¿verdad? Comprendo que pueden haber mil circunstancias que les pueden estar sucediendo, por lo que ha habido este decaimiento. Para las personas que quieren continuar en el siguiente módulo, y para quienes lo quieren también, recordarles que siempre que nos metemos a estudiar inglés, hay un motivo. Siempre hay un motivo por el que decidimos estudiar inglés. El motivo puede surgir desde que me gusta hasta que quiero tener una posición más alta en mi trabajo. Lo que sucede cuando nosotros perdemos el interés es que olvidamos el motivo. No es realmente que nosotros, no es que esto, es que lo otro, porque cuando usted decidió estudiar inglés, sabía los compromisos que tenía, sabía lo difícil que iba a ser. Pero el motivo que tenía para estudiar le llevó a estar aquí. Entonces, está más hacer como una retrospectiva de por qué decidí estudiar inglés yo, para que usted encuentre esa motivación. Yo sé que la motivación para cada persona es muy diferente. Para cada persona puede ser una motivación intrínseca o extrínseca. Si no saben qué significa esto, me imagino que sí, pero si no saben, intrínseca es que nace desde mí, extrínseca es que viene desde afuera. Intrínseca podría ser me gusta, extrínseca podría ser el dinero que me van a pagar por ello, ¿verdad? Entonces, cualquiera que sea la motivación, espero que la recuerden, espero que de verdad se sigan esforzando, porque se los digo yo, que de eso vivo, el inglés sí da dinero. Pero hay que tenerle paciencia, muchísima paciencia. ¿Y por qué me tomo unos minutos para explicar esto? Porque yo realmente, no sé, nosotros ganamos en que ustedes estén aprendiendo, pero quienes más van a ganar con esto son ustedes, nadie más, ¿ok? Este es un conocimiento que ustedes se van a quedar. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en segundo año de la universidad, yo decía, I live in El Salvador. Yo era malísima, malísima. Que usted puede pensar, no, es que a mí se me hace muy difícil el inglés, es que a mí me cuesta, que no sé qué. Yo era malísima, malísima en inglés. Y tenía 18 años, 19, 20, y era muy mala en inglés. Así que no vayan a decirme tampoco, es que ya estoy mayor. Porque mi cerebro, para ese entonces, ya iba siendo el cerebro de una persona adulta. Ya no es el cerebro de un niño como una esponjita, ¿verdad? Que le dicen algo y se le queda. Una vez escuchó la mala palabra el niño y ya la repite. ¿Quién le dijo esa mala palabra? Una vez la escuchó y ya estuvo, ¿verdad? Entonces nuestro cerebro, a medida va pasando el tiempo, se va haciendo un poquito más viejo y un poco más lento para aprender. Entonces mi cerebro aprendió inglés cuando ya se estaba haciendo lento. Así que no se sientan desmotivados, que yo no sé, que a mí me cuesta. A mí me costaba un mundo. Me costaba demasiado el inglés. Miren, yo en tercer año tenía pesadillas. Soñaba con palabras. Me tenía que despertar y escribirlas porque mi mamá decía, te vas a volver loca, ¿qué te pasa? Era muy difícil. Para mí era muy, muy, muy difícil aprender inglés. Tampoco la gente creía en mí. Cuando yo decidí irme para Estados Unidos para una beca, nadie creyó en mí. Decían que yo los iba a hacer quedar mal allá. Pues gracias a Dios y gracias también a mi esfuerzo, demostré lo contrario y aquí estoy, ¿verdad? Yo siento que eso me ha llevado, hay muchas personas que también estudian inglés y tampoco triunfan, pero es la perseverancia. Yo digo que es más la perseverancia que la inteligencia, ¿ok? Entonces, alguien puede ser muy bueno en inglés, pero se retira en el sexto módulo y no vuelve. Pero alguien puede ser malo, le cuesta, le cuesta, le cuesta, pero ahí va perseverante. Ahí va perseverante, ahí va perseverante, y es la persona que al final tiene el resultado, ¿verdad? Después de esta pequeña plática patrocinada por nadie, porque nadie me paga para estarles patrocinando estas pláticas, vamos a continuar ahora sí con la clase, ¿ok? Pero mi propósito es que se motiven. Sea yo su docente, sea otro docente, denle las oportunidades a los docentes también, conózcanles. Les agradezco la oportunidad que me dieron a mí. Yo sé que tal vez muchos venían de otro docente a quien estaban acostumbrados. Se comprende, pero gracias por haberme dado la oportunidad a mí también de ser su docente y pues dejarse enseñar por mi persona, ¿ok? Pero sea quien sea que les acompañe, algún conocimiento les va a dejar. Por lo menos yo les dejé la fecha, ¿ok? Así que yo me voy con eso. Ya aprendieron a escribir la fecha. ¿Quién se lo enseñó? La Cherdiana. Ahí muere, ¿verdad?
Okay, let's go with the class right now, you guys. We are in the... Oh, no, no, no. This is the other topic. Okay, we are in the video conferencia now. Let's see. Today is 18. How to use could... Qué show, yo aquí hablando ya rato, si no sé desde qué momento me fui. ¿A qué horas me fui? ¿Dónde me quedé? ¿Qué estaba hablando? Justo hablar de la clase y las de, digamos, 15 clases. Ok, bien, bien, thank you. Vamos por la videoconferencia 18, les decía. Today is the video conference number 18. No sé qué pasó, you guys. El internet, según yo, está bien. No hay nadie más en casa, solo estoy yo con el internet, así que no sé qué está pasando. Pero bueno, Andrea, como que el gatito quiere aprender inglés. Dígale que en inglés se dice meow. No meow, se dice meow. Así se dice, mire. No, espéreme. Así es. Meow. Okay. How to use could for polite and formal request. Ese es el tema del día de hoy. How to use could for polite and formal request. El verbo modal could nos va a ayudar a poder sonar un poquito más amables cuando hablamos. Polite significa amables, ¿ok? Les voy a compartir el tema para que sepan de lo que estoy hablando porque... And today is September. El día es Friday. Today is Friday, September 30th, 2022. This is the topic for you. So, Friday, September 30th. No, es 30th, es 30th, okay? Friday, September 30th, 2022. This is the video conferencia number 18. How to use could for polite and formal request. Polite es amable, ¿ok? Para pedir cosas de una manera amable y formal. Usamos could, ¿verdad? Okay, now let's continue. Dame un segundo. Ayer estábamos en la conversation. Would you like to? Would you like to? It's a service, whatever, 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 whatever. Now, Gabriela, dígame. Quería enviar un mensaje, pero me dice que no está en la reunión. Dice que yo no estoy en la reunión. Uh-huh. Soy un fantasma, entonces. ¿Intenté alguien más mandarme un mensaje en privado a ver si aparece? O de verdad estoy como incógnito, fantasma incógnito el día de hoy. Desaparece, no les aparezco. No, dice que no está en la reunión, teacher. ¿De verdad? Oh my God. ¿Por qué? ¿Y yo qué estoy? ¿Pero qué dice, estoy? Inglés corporativo no está en esta reunión. Yo no. Vaya. A mí sí me aparece. Vaya, les voy a mandar ahí un mensaje, les mandé hello. Denle sobre mi nombre y a ver si les deja responder. Vaya, ahora sí. Ajá, vaya. Ahí está. Ahora ya no, Kirna. No me deja responder. Pero me cayeron unos mensajes privados, así que I don't know. Zoom por rato se pone bien crazy, you guys. It's crazy sometimes. Pero bueno, okay, let's continue. Ya sí. Okay, los que mandan en general me caen a mí, o sea, puedo verlos. Sin problema también.
Bien, estábamos viendo, sí vamos a ver un poco de could, pero también estábamos viendo de would, ¿verdad? Como would like, they would like. Y decíamos también como cuándo utilizar este to. ¿Se acuerdan por qué utilizábamos ese to en esa parte? Yo lo explicaba. Cuando el verbo es el que le continúa. Cuando le continúa un verbo, ¿verdad? Entonces era para sí. darle acción al siguiente verbo, right? Entonces sí. decimos, she will like to send reports today. A ella le gustaría enviar, eso es to send. Ella me dijo que mi conexión es inestable, ok. To send reports today. And now, would like, el would también se puede abreviar. Y se puede decir de esta manera, miren, apóstrofe y D, solo la muy letra D, ok. Eso también es would. Y se leería como the, como... A ver, se los muestro acá en una pizarra. Vaya. I would se puede escribir como I'd. You would como you'd. They would como they'd. We would. Recuerden que en would no se dice la L, solo es would. We would es would. She would. She'd. He would. Y al rato estoy haciendo esto cuando puedo ahorrarme trabajo. He'd. Creo que solo me falta it. It would. Y le escribí cuando me podría haber hecho solo esto. Pero bueno. La costumbre es ley. It. Entonces, si yo quiero decir una manera abreviada, a ella le gustaría bailar, no voy a decir todo el she would like to dance. Puedo solamente decirlo así. She'd like to dance. She'd like to dance. Okay? She'd like to dance. Solo es la pronunciación de la D. She'd like to dance. She'd like to dance. Like that. Y así. Simple y sencillamente like that, ok. Entonces estas son las abreviaciones. Cuando veamos un apostrophe, if you see the apostrophe and the letter D, eso significa would, ok. Para que siempre lo tengan en cuenta. Si yo veo un apostrophe y la letra D a la par de un pronombre, eso significa would. Habiendo explicado eso, continuamos. He'd like to meet new employees tonight. De forma plural. They would like to speak to a supervisor. We'd like to ship this container tomorrow. Una pregunta, ¿se escuchan los platos que están lavando en el fondo o no se escucha? Sí, ¿verdad? Se escucha bastante. ¿No? No. ¿Pierna? ¿Más o menos dice? No, no. Pero sí se escucha, ¿verdad? Yo no escucho. Ah, ok, bien. Salvo eso que está lejos. Un perrito escucho. No, perrito no tengo. Ese fue en el audio que abrieron. Ok, continuemos. Bien. So, they would like to speak to a supervisor. We'd like to ship this container tomorrow. Ok. Lo voy a repetir una vez más y luego le voy a pedir ayuda a unas personas. So I'm going to repeat one more time and then I'm going to ask for your help. She would like to send the reports today. He'd like to meet the new employees tonight. They would like to speak to a supervisor. Perdón, pero es que me distraje con Andrea. La patita del gato. We like to ship this container tomorrow.
Es que de la nada la veo peleando con todo, con el gato. Y de último el gato le hace la patita. ¡Ah! Y solo se vio la patita. El brazo. Y por eso la aventé por allá. Bueno, ok, me va a ayudar ahí. Let's see. A ver, si alguien no está en casa, le agradecería que me lo diga porque entonces no voy a estar molestándole. Pero si está en casa, obvio, le voy a mencionar. O sea, si no me han dicho nada, le voy a mencionar. Mario Edgardo. Hello. Help me. Yes. She would like to send the report today. Excellent. Good job. Mario, ¿quién va a ser la siguiente persona? Who's going to be next? Athena. Okay, Athenas. He'd like to meet the new employees tonight. Excellent. Good job, Athenas. Who's the next person? Andrea. Okay, Andrea. They would like to speak to a supervisor. Andrea. Es que justo cuando iba a participar y le hace ¡plop! Él quiere atención. Él quiere atención. Él o ella, I don't know. What is it? Is it she or a he? He. He. Creo. Creo. Oh my goodness, que no es su gato. Es que hace poco lo tengo y no sé qué. Lo está tratando con mucho cariño, por eso dígale. Pero es bien apegado, ya lo vimos. Ok, let's see. Andrea, who's next? Jenny. Ok. We are like to chip this hotel tomorrow. Okay. Repitamos aquí. With. With. Okay. Excellent. Thank you very much. Okay. So these are to talk about cosas que nos gustaría hacer, ¿verdad? I would like to travel to another country. I would like to speak to a supervisor. I would like to dance tomorrow. I would like to sleep tonight. Okay. Entonces, si yo le digo a alguien de una forma amable que si puedo hablar con su supervisor, yo le diría, I would like to talk to your supervisor. Me gustaría hablar con su supervisor. Suena nice, aunque creo que el propósito de hablar con su supervisor no sería nice, ¿verdad? Pero yes, así se suena, ahí sí suena would like. Quiero que me escriban al chat tres cosas que a usted les gustaría hacer. I would like to. Usando el ejemplo de I would like to. Por ejemplo, yo lo enviaría acá. I would like to speak French. Three examples. Three. De los que les gustaría hacer, pero cosas que de verdad les gustaría hacer.
Sería languages, no idioms. Ok, ya le voy a ayudar con esto. Me dice Marvin, ayuda. I would like to have vacation now. Me too, me too. I'm there too. I would like to have vacations now. Egypt. Recuerden que la I siempre se ve hacer capital letter. Okay. Y sería, I would like to visit Egypt. Se dice Egipto en inglés. Egypt. To be a singer. And I would like to watch movies, romantic movies sería lo correcto. Let's see, I would like to dance in the party, I would like to see a film with you, I would like to go to the beach. Cosas que de verdad les gustaría hacer, ¿verdad? I would like to travel to Germany, okay. I would like to work in an international, in international relations, like business. And I would like to have a BMW. Oh my goodness, she's expensive. Okay, tengo gente cara aquí, no cualquiera. Gente cara. Yo viendo esto, acabando de comprar mi centrita. Mi Nissan. Me dicen un BMW. I would like to speak English. Another, en este contexto, another es solo cuando me dicen uno más. Okay. Other es para otros. I would like to have a business. Porque la siguiente en la empresa con... Claro. El que le pidió el verbo que dice BMW seguramente fue Marvin. Marvin es un chico barato. Y fíjese que no. No voy a revelar su identidad porque pues sí. Pero yes. Ese niño no baja de Gran Vía. Ajá, Mario, significa another es como otro, otro, uno, pero o sea, se refiere a uno en realidad. Others, si puede para más, other. I would like to visit other countries. And visit, no. Meet se utiliza para gente también, porque veo que me están utilizando el verbo meet como conocer, de conocer, de know, pero meet solo se utiliza para conocer a una persona. No es para cosas o países. A ver, me faltan ahí unos ejemplos. ¿Qué estará pasando? Y no, no, no es Marvin, que no es Gran Vía la persona. Yo creo que esta persona es World Trade Center. No baja de World Trade Center, Plaza Futura, ¿verdad? No, mentira. Bueno, porque por ahí está corporativo, por cierto. Muy cerca. De ahí del patio donde salimos a receso, cabal se ve el World Trade Center.
Bueno, supongo que eso significa que ya nadie más lo va a enviar, porque ya vi que no quieren. So, we're going to share the answers with our classmates. And we're going to say, what would you like to do? Así va a ser la pregunta que haremos a nuestros classmates. What would you like to do? What would you like to do? Okay. Por ejemplo, let's see an example here. Katia, ¿me puede hacer esta pregunta a mí? Can you ask me this question, Katia? Sí, teacher. What would you like to do? Okay, thank you very much. I would like to visit more cities in different countries. I would like to speak French. And I would like to work in another school. No, en otro trabajo, en otra escuela. Corporativo, I love it. Forever, forever, ¿verdad? Pero escuela sí quisiera trabajar en otra. I would like to work in another school. In another school, ¿ven? Estoy hablando de una más. In another school. No otra. Estoy hablando de una cosa. Ok, so vamos a ir a hacer esta question a los breakout rooms. What would you like to do? Y van a contestar con sus examples. Si quieren, I would like to visit Italia. Es que estaba por corregir ese ejemplo. Que lo puse Italy. Fue el último que corregí. Ahí está. There you go. What would you like to do? Y practicamos con los classmates, obviously. Poder canino. Vaya, la 2 no es su sala, Gaby. La 1 sí, la voy a volver a enviar. Hello, Carlos. Welcome to the class. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Are you home? Yep. I'm home. At home, yeah. Yeah. Okay. The traffic is terrible. The traffic is horrible and stressful. Today is Friday, and today is payday. So. Yeah. Mm-hmm. Money plus Friday. Yeah. Okay, Carlos, your classmates are talking in the breakout rooms about the things they will like to do.
maybe in the future. I would like to travel. I would like to speak English. I would like, and the question is, what would you like to do? So I'm gonna send you to a breakout room to practice that question, okay? Copy that. Okay. ¿Sí le llegó la invitación, Carlos? Hola, teacher. Me le está dando problemas, pero de nuevo, bueno, ¿verdad? Horrible, teacher, horrible, pero es mi señal de internet, no entiendo por qué. Me saca, me mete, bien feo. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado últimamente estos días, verdad? Bastante. Sí, bastante. Bastante. Quizás porque todos en la casa están conectados al teléfono o a la computadora de ellos. Ah, no, yo por eso los regaño, yo les digo. Se pone bien lento, sí. No, yo porque no. Porque cada vez que me manda a sala, se me desconecta y me cuesta un montón meterme. Vale, entonces vamos a esperar que vengan los classmates de las salas y le voy a hacer yo la pregunta a usted para que no vaya a quedarse sin practicar. So, Katia, what would you like to do? I would like to watch a romantic movie. Yeah, I would like to be a singer. Yeah, I would like to visit Egypt. Egypt. Me dijo, ah. Egypt. Yes, okay, good job. Solo esperamos un ratito porque vengan, okay? Sí, de acuerdo. Excelente.
Ok, vamos a escoger aquí personas así randomly para escuchar qué quieren hacer. Ok, yo voy a elegir a alguien. I'm gonna choose. Let me see. A Carlos, porque no le había preguntado yo a él. Carlos, what would you like to do? Si me enciende el micrófono, le escucho mejor. I would like together be her again. I would like to be with her again. Repítelo entonces. I would like to be with her again. Me da pena. Pues nadie sabe lo que está diciendo, solo yo, creo. I would like to get the... ¿Cómo era la onda? Se me fue. To be with to her. To be with her again. Ok. Y son dos más, porque son tres. They are three. I would like travel to Russia. 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 The mother of Russia. And I would like to... No. To travel to the moon. Okay, excellent. Thank you, Carlos. Now you choose another person and ask, what would you like to do? Another person. Yeah. Tengo. Quiero ver. Jenny. Okay, ask her. Hola, hello. Hola. Mm-hmm. ¿Cómo es la pregunta, perdón? What would you like to do? Ah, Jenny, what do you like to do? Would what? You like to do? Would you like to do? Would you like to do? I would like to dance. At the Christmas party. Yes. Ajá, ¿y los demás? Yo solo uno hice, teacher. Voy a apreciar su sinceridad, pero son tres. Vaya, escoge otra persona. Choose another person. Bye. María Teresa. Okay. What would you like to do? Uy, pero María Teresa, yo creo que está ocupadita el día de hoy. Ajá. Apaga otro. Ellen, yo no sé si va en moto todavía. Si no me contesta la cuenta de tres, voy a hacer cuenta que va en moto. One, two, three. Apple va en moto. Vale, le puede preguntar, mire, le voy a dar opciones que de las personas que están acá. Está Gaby, Atenas, Mario, Katia, Kirna. Ah, pues, Katia. Hey, pregúntele entonces. What would you like to do? I would like to visit Egypt. I would like to be a singer. I would like to watch romantic movies. Excellent. Thank you very much, you guys. And are you good at singing, Katia? ¿Y si es buena cantando? Así, Soso. Ya le vamos a pedir que nos cante una. En la despedida vamos a darle un corito ahí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Corito? Va, okay, good job. Okay, guys, good job. Yes, I would like to. Es la forma correcta para expresar algo que nos gustaría hacer. It says here. We're gonna do a reading activity right now. We're gonna do reading activity. Let me see and let me share my screen with you. Yo voy a leer para ustedes y luego ustedes leen, ¿ok?
Vamos a ir. Voy a ir primero despacito y después voy a ir con un poco más de entonación. Color. Read about, oh yeah, I'm sorry. Read about printer qualities. Cualidades de una, qualities. Es como las cualidades de una impresora. Okay, and answer the questions below. Color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use two ink cartridges. Déjame ver bien esa palabra. No, un segundo, no lo voy a estar mintiendo yo. Cartridges. I think it's cartridges. But we're gonna look. Pero lo voy a buscar. Cartridges. Yes, it's cartridges. Ando mal. Apoyo por inglés. Cartridges. Ya dije varias veces. Okay. They use two ink cartridges. One color and one black ink that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution, the sharpness of text and images on paper, is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory. For example, 1 megabyte that can be expanded by the user having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as large image. Okay? One more time. Mandate una vez el audio aquí al grupo. Oh, no, lo voy a leer una vez más y luego lo mando al grupo. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print
only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use 2 ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution, the sharpness of a text and images on paper, is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example, 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as large image. Miren, los audios que les mando al grupo, yo espero que los usen, porque ya voy y no los escucho usando los audios, ¿de qué me sirve? Color. Color is important for users who need to print pages for presentations or maps, and other pages where color is part of the information. Color printers can also be set to print only in black and white. Color printers are more expensive to operate since they use 2 ink cartridges, one color and one black ink, that need to be replaced after a certain number of pages. Users who don't have a specific need for color and who print a lot of pages will find a black and white printer cheaper to operate. Resolution. Printer resolution, the sharpness of text and images on paper, is usually measured in dots per inch, DPI. Most inexpensive printers provide sufficient resolution for most purposes at 600 DPI. Speed. If you do much printing, the speed of the printer becomes important. Inexpensive printers print only about 3 to 6 sheets per minute. Color printing is slower. More expensive printers are much faster. Memory. Most printers come with a small amount of memory, for example, 1 megabyte, that can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster when printing out pages with large images or tables with lines around them, which the printer treats as large image. Les mandé un audio de 2 minutos con 16 segundos. You guys, es el audio más largo que he mandado en mi vida. Wow. That's long. No lo pongan en velocidad por 2 porque no me van a entender, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok, so we're gonna go with the attendance, porque ya necesito with the attendance, y luego vamos a ir a la actividad. Ya me duelen las orejas de atendance.
Ahí vamos. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening. Hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Zayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Ani Marisol Navarro Morales. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katy Estefanía Pineda Alvarado. Present, teacher. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemos. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. No tiene internet. Sí, ya vi en el chat. Gracias. Thank you, Gaby. Mirna Atenas Vanegas Zamora. Ok. Bien, entonces vamos a hacer la lectura que aparece ahí, porque una tutor reading, pero también vamos a responder unas preguntas, porque una answer some questions. Qué rara, me escucho la voz cuando no tengo los headphones. Anyways, let's do the reading. Si no, está apretando las orejas. Si me escuchan, aunque tengo el micrófono acá. Okay. Yes. Okay. The reading is in the page number 44, okay? So if you have the manual, please go to page 44. There is the reading. If you don't have the reading, please take a screenshot. Vamos a tomar dos screenshots. This is the first one. Este es el primerito. Teacher. Logré tomar uno completo y les compartí ahí en el grupo. Para ver si les funciona. Ay, excelente. Thank you very much, Kirna. Thank you. Appreciate it. Bien, ahí descarguenlo donde en el grupo. Thank you very much. Ahí se ven las questions y se ve la escritura, ¿verdad? Para que podamos usarlo. Ok. Thank you very much. Bien, vamos a ir a contestar esas preguntas, pero todos vamos a tener un chance para leer. El propósito es que you can read, ¿ok? Ahí tienen el audio, pueden escucharlo, tómense su tiempo, que yo me tomé 2 minutes and 16 seconds. Para mí fueron 2 minutos y 16 segundos. Así que no se vayan a sentir mal si lo hacen más tiempo. It's okay. It's totally fine. Katia, si quiere apague la cámara antes de que cualquier otra cosa vaya a pasar, para que sí la deje entrar al breakout room, ¿ok? Y veamos, esperemos que nadie le dé problemas. Let's hope so. Gaby, la voy a volver a mandar al 1, pero ese no es su grupo, así que no se vaya a unir ahí. La voy a mandar al 2. A ver si ahora sí la deja unirse.
Hola, teacher. Soy yo nuevamente. Hola. Katia, logró entrar. Hola. Sí. Cambié, como tengo dos chips, la metí a Claro, a ver si puedo. Vaya, la voy a mover a la sala, déjeme ver. Vaya, la voy a mover a la 2, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es su sala. La voy a mover a la 1 y dígame ahí cuando le aparezca la 1, acepte. Ahí. No, teacher, no me dejó. Me sacó otra vez y me volvió a meter ahorita. Vaya, voy a intentar solo una vez más y no la voy a mandar a la otra sala. Una sea esa. A ver si la deja. ¿No le cayó? No, no me cayó nada. Vaya. A ver. ¿Y ahí? Ahí sí, ya. Vamos a ver.
Hello. Most inexpensive printers provide. Primero ajá, la pregunta, what does DPI stand for? Pero, ¿qué están? Carlitos. Espérenme. Ya casi se me estoy mudando. Ah, pararse. Pararse. No, no es pararse. Eso me sale. Espérenme, quiero ver cómo se usa. Es que lo que... ¿Qué significa DPI? Ah. DPI, puntos por pulgada. Dots per inch. So, ajá, the pay es que lo que is important que in, sí. In, huh? Ahí está. Dice, why is color important? ¿Por qué es importante el color? Ah, sí, sí. Para algunos usuarios. Why is color important for users? Arriba dice, it's important for user who need to find necesita... Esa es la respuesta. Hasta donde dice, is part of the information. Siento yo que hasta ahí es. Presentation map. Sí. Ajá. Ajá. Esa sería la respuesta. It's important for presentation of maps in other pages. Necesitan imprimir páginas. Ajá, de color o por, donde el color es importante parte de la información. Yo creo que ahí lo resume mejor. Esa ahí es en las primeras líneas, esa es la respuesta. Sí. Bye. Why, why is color important for some users? Pero si recuerdan cuando ocupa el why, tiene que tenemos que responder con because. Ajá. Because users need to print pages for presentations or maps and other pages.
megabytes. Okay. We see finish the question. Vamos a repasar nuevamente. Bye. ¿Repasamos los mismos párrafos? ¿O cambiamos? Okay. Cambiemos. O cambiemos. Diga quién es el primero. Yo el primero, yo el tercero. No, el segundo que no escribió. Jenny el tercero y Carlos el último. Vaya. Vaya, espérenme, lo voy a buscar porque. Ay, es que aquí ya no miro yo. Lo perdió. Es que ya soy choca, lo siento. Vaya, aquí lo busco en el teléfono rápido. Ahí voy. Color. Color is important for user who is who. The speed of the printer. 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 La velocidad. Difícil importante para personas. Esa sería la respuesta. La velocidad. Bye. Es que es importante para la persona que necesita. O sea que la velocidad de la impresión es la importante. No. Ajá. Un tiempo. Para alguien que imprime mucho. Vaya, pues. La velocidad es importante. Speed is important. Ay, espérenme, me había puesto. Voy a copiar eso.
Hello. Ya no querían volver, pero estaban bien concentrated. Estaban bien focused. No se duerman, que me da sueño, a mí me da envidia. Y yo todavía no me duermo, entonces me da envidia. Tu feito. Así, cabal, así me siento yo. Es como empezar a hacer así. Sí. Voy a poner cinta aquí. Voy a poner el idioma tirro. Sí. Con los párpados abiertos. Ya. Yeah. Ay, no. Más que es viernes, yo no sé qué pasa, pero como que el viernes en la noche uno se siente más. Pero si está en clases, si uno va a salir el viernes en la noche, uy, uno es la persona más animada del mundo. Es que mañana no hay trabajo, démosle. 2 de la mañana, no te preocupes, que no trabajo, ¿verdad? Así es el cuerpo del ser humano. Pero bueno, ok, les quería felicitar. I want to congratulate you porque fui a sus break rooms y estaban trabajando. Those break rooms, you were working. Estaban leyendo, estaban contestando las preguntas, estaban repasando los párrafos y me gustó verles trabajar. Yo dije, ay, se me van a aburrir con la lectura. Y tal vez sí, pero sí le estaba hablando y estaban trabajando. You were working. Así que eso es muy importante. Así que congratulations to you guys. Ok, vamos a hacer las questions. Voy a elegir yo y me van a dar las respuestas. You have the answers now. So I'm going to ask you a question and you're going to give me the answer. Let's see. Mario, why is color important for some users? Mario? Hello. The color important is for when they need to print maps or for a presentation. Okay, excellent. Good job. Now, Mario, ask the second question to another classmate. Okay. Irna. Okay. What does DPI stand for? DPI is for charts of text and images on paper. Yes and no. DPI stands for, significa, ¿qué significan las siglas DPI? Y mire qué significan. Dots per inch. Yes. Por eso está, mire, D for dots, P per I inch. Uh-huh. Ok. Decía ahí, ¿cuál es el significado de las siglas DPI? Eso es lo que decía la pregunta. Ok. Ok, teacher. Thank you. Irna, ask the third question to another participant. Ok. Vamos a ver. Gabi? Okay, you ask the question, Kirna. Gabi, why are color printers more expensive? Because they use to ink cartridges. Excellent. Okay. Gabi, the fourth question to the next participant. Antenna. Okay, ask the question, Gabby. Antenna, what is something important for someone who brings a lot? It's number 3, ¿verdad? Well, no, it's 4. Ah, okay. The speed of the printer? Yes, good job, Athenas, the speed. And do the last question to another participant. Um,
Quiero ver. Katia. ¿Liz? Vaya, ya está lista. Okay. Vaya. Katia, what is the amount of memory that most printers can with? 1 megabyte. Excellent. Good job. You see? Se nota que hicieron el trabajo. You did a good job, you guys. Excellent. I'm proud of you. Orgullosa de ustedes. Muy proud of you. Okay. Excellent. So now, bueno, el reading, yo creo que ya tocamos demasiado el reading. We're not going to touch the reading anymore. Don't worry. Ya fue suficiente del reading. Yo creo que las personas en El Salvador no tenemos mucho ese hábito de libro. ¿O ustedes leen libros en español? Do you read books? Sean honestos. Yo no, a menos que me interese. Yo el último libro que me leí se llamaba, porque todavía está ahí, El Tribunal de las Almas de Dante Alighieri. Pero lo leí 2018, I think, 2018, or no, 2019. 2019, fue antes de la pandemia, justo antes de la pandemia. Now we can use audiobooks. Now we can use audiobooks as well, yes. Pueden usar los audiobooks or a veces los podcasts. Yo hace poco estaba escuchando un podcast, que es así como de ciencia ficción, de, ese era en español, ¿verdad? Se llama Caso 160, no sé. Es una cosa que tiene que ver con el virus, coronavirus y no sé qué, pero es una cosa así como bien de conspiración y de viajes en el tiempo. Yeah. Evento 21. Caso, espérenme, le voy a buscar cómo se llama. Está en Spotify, caso 63. Ajá, así se llama. Caso 63. Es muy interesante. Parece algo así. Caso 63. Y sí, como que da cosas así conspiracionales y toda la cosa. Pero, whatever. Anyways. Ya estuvo. Mario, ¿va a decir algo? Interesting. ¿Ya lo ha escuchado? De conspiraciones me gusta. Conspiracy theories, ok, yeah. Son mejores que la realidad, dicen. Right? They are better than reality. No, usted me duerma, que me dé envidia. Y me da sueño y me dé envidia. No se me duerma. Ok. Now, ¿quién ha practicado el tongue twister? Who has practiced? Lo veo más confidence ahora. El problema es cuando los agarro el lunes. When I ask you on Monday, you're like, ah. Inglés. ¿Qué es el inglés? ¿Verdad? Los lunes así vienen. Okay, so, I know Carlos knows it. I know, yo sé que lo han practicado bastante. I know that you have improved. Sí, siento que han mejorado. You have improved with pronunciation. So, no puedo quejarme ahí. Pero vamos a ver. ¿Quién lo sabe ahorita? Que me lo diga. Come on, I know you can do it. I know you can do it. Voy a crear una teoría conspiracional porque mis alumnos creo que es porque los extraterrestres. Yo, teacher. Okay. ¿Quieres que lo digamos sin tenerlo ahí? Yeah. Lo tengo en mi cuaderno para guiarme. Me encanta que es sincera. I love it. Sí me lo puedo más o menos, pero siento que me voy a quedar si no me recuerdo la. Okay, it's fine. Giselle. Okay. Giselle, seashells by the seashore. The seashells, seashells are seashore. Seashell and shore. So if Giselle, seashells by the seashore, then I'm sure Giselle, seashore shells. Good job, Kirna. That was good. That was really, really good. Excellent. Okay. Yo veo a Atenas practicando. Yo sé que sí puede. Me voy a animar. Bye. Ahí voy. She sells seashell by the seashore. The
seashell are seashell and shore. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Good job. Eso estuvo muy bien. Solo se me comió dos palabritas, pero lo demás muy bien. It was really good. Excelente, Atenas. Okay. A ver, ¿quién más? No los quiero elegir. Hoy quiero dejarles la voluntad. I wanna see if you wanna do it. Wanna see if you really wanna try it. Yo vaya. Okay, Carlos, thank you. Va, vamos a ver, espérenme. Ready? In 3, 2, 1. She says she shall by the seashore. That she says as she shall, I'm sure. So, if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shells. Excellent! Y Carlos, lo que me encantó es que Carlos iba así como que está rapeando. She sells seashell by the seashore. En honor a Colio, que descanse en paz. Que descanse en paz. I walk through the valley of the bottom of the shell. Yeah, I know. Pero así estaba Carlos como. This is yeah, y así lo sentí hasta con ritmo. Y iba a empezar a hacerle yo. Oh. A ver, ¿quién más? Who else? Estoy llorando diamantes porque no me contesta. ¿Nadie? ¿Nobody? A la cuenta de 1. A la cuenta de 2. A la cuenta de 3. Mario, vaya. Por poco no veo su mensaje, Mario. Ok. Can you share the picture, please? Yo vamos a decirlo sin picture, pero... I'm so tired. You're so tired. Why are you tired? I don't know. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es Friday? ¿Va a trabajar mañana? You wanna work tomorrow? Yes. Sí, yo también estaría tired. Okay. Cuando quiera, Mari. No se sienta presionado, oye. Okay. She sells seashell by the seashore. She sells her seashore, I'm sure. So if she sells seashell by the seashore, then I'm sure she sells seashore shell. Solo se me confundieron dos palabritas, only 2 words, pero lo demás, very good. Good job, Mario. Excellent, excellent. Ahora les tengo un pequeño reto. I have a little bit of a challenge for you guys. Es un tongue twister super chiquitito. It's a really small tongue twister. It's really short. Look at this. This is good blood and this is bad blood. Blood es sangre, blood. ¿No han visto la película de ustedes de, ¿cómo se llama esa película? ¿El Hotel Transilvania? ¿Sí? ¿Sí la han visto? ¿Tienen niños o les gusta ver las películas de caricaturas como a mí? Ok, Hotel Transilvania, a Drácula le hacen burla porque dicen que hace bla, bla, bla. ¿Sí? Ah, pues le dicen eso porque en inglés se dice blood, blood, blood. Es sangre, 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 sangre. Por eso le hacen burla. Entonces, ahora van a entender eso. Bla, bla, bla. No es que le hacen bla, bla, bla. Ok. Eso aquí, miren. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bla, 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 bla. Ya me enredé yo, miren. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, blood. Digo blood en el bad, no. Good blood, ay. Good blood, bad blood. 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 Okay. A ver si lo puedo repetir por lo menos 3 times in a row, 3 veces seguidas. Okay. Inténtenlo. Practiquemos ahí cada uno. Good blood, bad blood. Good blood.
Good blood, blah, blah, blah. Good blood, blah, 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 blah. Good blood, bad blood. Good blood, 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 blood. ¡Ah! Ven, hasta para mí es difícil. Por eso se los pongo, porque es un challenge. Para mí es difícil. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood. Dale, Mario. Good blood, bad blood. Good blood, blood. Good blood, blood. Es que verdad que cuando uno ya agarra ritmo, dice blood, blood en lugar de bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood. Good blood, bad blood, blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Good blood, blood, blood. Blood, blood. Blood. Iba bien, iba bien. You were doing good. Carlos, yo lo veo ahí cantando, dele. ¿Cuántas veces son? Tres veces pueda. Seguidas, pero rápido. O las que pueda. ¿Así? Pero sí me dijo blad blad. Es que me dice blad blad. Eso es lo que tiene que gritar. Ahí dijo blad blad. Good blood, bad blood, 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 good blood. Voy a estar así mañana todo el día en el trabajo. Yes, I know. Es que esa parte es la que uno ni se da cuenta cuando empieza a decir blood, 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 blood. Pero bien, bien ahí, bien, voy al intento, bien. A ver, Katia, intente, try it. Señor, dice good blood, bad blood, 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 good blood. Pero iba muy bien. You were doing good. Pero sí, yeah, very good. A ver, let's see. Andrea. Good, blood, bad, glad. Ay, no. Dele, va empezando. Good, blood, bad, blood. Good, blood, bad, blood. Good, blood, bad, blood. Ay, que ahora hay que meterle speed, ¿verdad? Pero bien ahí, bien ahí. Kirna. Ok. ¿Cuántas veces, teacher? Las que pueda. Las que pueda hasta que se trabe. Ok. Good blood, bad blood, good blood, bad blood. Ay, no. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Good blood, bla, bla. Va a hablar, va a hablar. Good blood, bad blood. Enredado. Yeah, I know. Atenas. Madre mía. Good blood, bad blood. Dale otra vez. No. Good blood, bad blood. Good blood, bad blood. Ay, no. Bien, pero bien ahí intentando. Good, good, good. Okay. Gabby, you wanna try it? You think you can try it? ¿Sí cree que puede o lo le va a afectar mucho? Intentaré. Okay. Good blood, bad blood. 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 Blood. Okay, ahí vamos, ahí vamos. Good job, excelente. Un aplauso para todos los que participaron. Very good, very good, very good. Okay, ahora yo siento que este era más cortito, pero no siento que es un poquito como más bla 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 bla. Es como el blood se me mezcla con el bad y así, ¿verdad? Entonces es como, yeah, a challenge. Se lo dejo de reto para el fin de, okay? I challenge you to practice during the weekend. A ver si de verdad practican el weekend. A ver si de verdad practican. Es, me van a decir, es que era muy largo. Es chiquitito. Good blood, blood, blood. Ahora la cosa es decirlo rápido, right? Excelente. Bien, voy a ir con la última attendance. Ok. It's Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Zelaya Sayas. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández, Hanley Marisol Navarro Morales, Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen Desiree Mengíbar de Sánchez. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Here.
María Teresa González de Lemus. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arévalo Jiménez. Marvin Gabriel Romero Cubías. Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Excelente. Ok, you guys, have a good night. Recuerden terminar el plataforma en el weekend. Please, please, please. And I will see you on Monday, ok? Have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Have a good night, you guys.